Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros seguimos celebrando nuestra independencia patria y hoy vamos a estar haciendo otra receta deliciosa que es parte de nuestra cultura salvadoreña. Hoy vamos a hacer unos deliciosos tamales de costilla y de frijoles. Después de las pupusas, el segundo platillo más importante en toda mesa salvadoreña son los tamales. Quédese conmigo y disfrutemos de este delicioso proceso. Aquí tengo 3 libras de costillas, los voy a poner con suficiente agua, cebolla, ajo, laurel, sal. Cuando comience a hervir le voy a quitar las impurezas y luego lo voy a dejar que se cocine durante una hora y media o hasta que esté bien blandita. También estoy cocinando aquí unos huevos, los voy a endurar. Les he puesto agua y ajo, los voy a dejar por 10 o 12 minutos, luego los retiro, los pongo en agua fría y los pelo. Aquí tengo también una bolsa de relajo que es el equivalente a varias especias. En la descripción del video les voy a decir qué especias lleva este relajo. Y por acá tengo unos vegetales, cebolla, chile verde, tomate, chile guajillo y ajo. Esto lo voy a sofreír, lo voy a cocinar y después le voy a agregar el relajo que tueste, lo voy a mezclar con estos vegetales para poder llevarlos a licuar y poder hacer una salsita que le vamos a poner a los tamales. Y por acá tengo unas papas, las cuales las voy a cortar en bastones delgaditos. También tengo frijoles fritos porque voy a hacer unos tamales de frijoles. Aquí tengo manteca de cerdo, 2 libras, el equivalente más o menos a 1 kilo de manteca de cerdo. También tengo caldo de pollo que lo voy a ocupar para suavizar la masa de los tamales. Y por aquí tengo la hoja que la compré ya así en rollos en el mercado, pero ahora tengo que cortarla, limpiarla y asarla para que quede manejable. Así que vamos a hacer este proceso. Voy a extender esta hoja y voy a comenzar a cortarla y a limpiarla, porque estas si venden los rollos en el mercado y uno tiene que hacer pues el proceso del corte según el tamaño del tamal que uno quiera. Así va a cortar el tamaño de la hoja. Y miren, aquí la estoy cortando porque hay una hoja que está bastante sazona y esta con facilidad se revienta. Ya que tengo cortada la hoja, con un paño limpio y húmedo voy a limpiar la hoja para quitarle el polvito que trae o cualquier basurita y nos quede bien limpia y los tamales nos queden sabrosos. Ahora voy a asar esta hoja así directamente en el fuego de la parrilla de mi cocina. La voy a ir pasando y cuando vea que la hoja va cambiando de color, la voy a ir girando para que se cosa por todos lados y de esa manera nos quede completamente manejable. Y vamos a seguir haciendo esto con toda la hoja que esté sazona para que nos quede lista para hacer estos tamales. Voy a cocinar los vegetales, le voy a poner un chorrito de aceite en el centro para que se comiencen a cocinar. También voy a agregar un poquito de sal para que vayan soltando un poquito sus líquidos y se suavicen mucho más rápido. Los voy a mover un poquito y los dejo un poquito tranquilitos. Y por acá tengo ya una bolsa de relajo con diferentes especias que las estoy tostando a la vez también. Y estas especias van a ir junto con estos vegetales que estoy cocinando a la vez. Como ven, esto es fácil. Estas las tengo a fueguito lento para que se tuesten bien bonito y bien sabroso. Voy a poner una taza de agua a estos vegetales para que se terminen de cocinar. Y también aquí mismo voy a agregar las especias que ya tengo tostadas, o el relajo como le llamamos nosotros. Lo agregamos para que se vaya mezclando y todo esto lo vamos a llevar a licuar para hacer una deliciosa salsita para los tamales. También le voy a agregar acá unas 2 onzas de ajonjolí tostado extra para que me quede bien espesita la salsa. También le voy a poner 2 rebanadas de pan de caja o francés. Si usted quiere, espéselo con la misma masa de los tamales, no hay ningún problema, igual le va a quedar
deliciosa. Y cuando todo esto esté listo, lo llevamos a licuar. Y cuando ya esté bien licuadito, lo vamos a devolver a la cacerola o a la sartén donde teníamos los tomates para que se termine de cocinar esta salsa. Luego, cuando ya la tengamos lista y que ya empiece a hervir, vamos a apagarle el fuego y la vamos a dejar reposar por un momento mientras continuamos elaborando los demás ingredientes para los tamales. Y estas costillas ya se cocinaron, las voy a sacar y también las voy a cortar. Voy a ir cortando huesito por huesito para que quede ahí con la carnita, porque no le vamos a quitar este hueso. Así se lo vamos a poner a los tamales para que queden mucho más deliciosos. Lo vamos a reservar y ahora vamos a saborizar la masa. Para esto voy a licuar cebollín, consomé de pollo, chile verde, ajos y cebolla. Esto lo voy a llevar a licuar en una taza de caldo de pollo. Y cuando ya tenga listo este licuadito, se lo voy a agregar a la masa. Aquí también le voy a poner un poco de sal y la voy a comenzar a suavizar. Miren, esto lo vamos a ir haciendo por poquitos para que no nos vaya a quedar la masa hecho pelotitas, sino que nos vaya quedando bien suavecita. Así que vamos mezclando y esta masa ya va agarrando su saborcito. Le voy a poner también laurel, pero ese se lo voy a poner a la masa para poderle sacar las hojitas después y evitar que me vaya a amargar la masa. Así que continuamos con este proceso y le agregamos el caldo de pollo o caldo de res o caldo de cerdo, el caldo que usted tenga. Agrégueselo a esta masa, mézclelo bien y va a ver que le va a ir quedando bien sabrosa esta masita. Después de eso lo vamos a poner en la olla en que vamos a cocinar esta masa. Si no es suficiente el caldo de pollo, puede agregarle también agua a esta masa. Y ahora le voy a agregar 2 libras de manteca de cerdo. Si a usted no le gusta la manteca de cerdo, póngale la grasa que usted quiera. Igual le van a quedar deliciosos. Y lo vamos mezclando, no importa si no se deshace esta manteca, cuando se vaya calentando se va a disolver. Miren, así tiene que quedar de líquida esta masa, porque cuando vaya hirviendo se va a ir endurando. Así es que hay que tener muchísima paciencia y nosotros comenzamos a mezclar y a mezclar y a mezclar y a echar músculos mezclando esta masa, porque desde que se pone en el fuego ya no se para hasta que la masa ya esté lista. Y después de unos 20 minutos, miren, la masa ya comienza a endurar. Si ustedes pueden ver, miren, ya cambió la consistencia de la masa, ya está endurando. Y después de unos 15 minutos más, miren, ya la tenemos por acá, ya casi lista. Esta masa ya está hirviendo, ya enduró, así que le vamos a apagar el fuego y la vamos a dejar reposar para poder hacer esos deliciosos tamales. Y antes que otra cosa pase, miren, yo voy a apartar aquí más o menos unas 6 tazas de la mezcla de esta masa, porque quiero hacer unos tamales de azúcar. Y voy a aprovechar que todavía está caliente la masa para ponerle una taza de azúcar y se pueda disolver muy bien. Ahorita está caliente y con facilidad se va a disolver esta azúcar. A estos tamalitos le vamos a poner los mismos ingredientes que van a llevar los de sal, pero la diferencia va a ser el azúcar y las pasas que le vamos a poner. Y ahora a envolver los tamales. Le ponemos la masa, un poco de salsa o recaudo, le ponemos la papa, las aceitunas, el chile verde, una ramita de loroco, el huevo duro y costilla. Y ahora los envolvemos con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper la hoja. Apretamos suavemente para que nos dé la formita del tamal y miren, ya quedó lista. Estos tamales quedan preciosos. Ahora vamos a hacer los de azúcar. Le ponemos masa, que es una masa dulce, le ponemos el recaudo, le vamos poniendo los mismos ingredientes que le pusimos a los tamales saladitos y la diferencia acá es que le vamos a agregar
pasas. Luego, después también envolvemos estos tamales para que nos queden bien bonitos. Y ahí vamos, siempre los apretamos muy bien, suavemente, para que no se rompa la hoja. Y si se rompe, le ponemos polipel del que ocupamos para pupusas. Ahora le voy a hacer uno en una hoja tierna. Decía mi mamá que los tamales especiales tenían que hacerse en hoja tierna. No sé cuál es el secreto, pero ella siempre los hacía en este tipo de hojas y le quedaban deliciosos. Miren, la hoja tierna es esta hoja amarillita o blanca que hace la diferencia. Pero en sí el sabor yo siento que queda igualito. Así que aquí quedan estos tamales bien sabrositos. Ahora les muestro los tamales de frijoles. Solo le pongo la masa y le pongo una cucharada de los frijoles que me quedaron del desayuno. Los puse a freír y como hice bastante, me quedaron todavía unos cuantos frijolitos y los voy a utilizar para hacer estos tamales de frijol. Estos los vamos a acompañar con una salsita y un escabeche, pero se los voy a mostrar al final cuando ya estén cocidos los tamales. Ya tengo aquí listos los tamales, miren, ya hasta mi olla me salió llenita. Los que le ven plástico son los que la hoja tendió a romperse, pero poniéndole ese plastiquito no pasa nada, no se le sale el relleno. Ahora aquí a esta olla le voy a poner unos 5 litros de agua, no se le pone demasiada agua, solamente para que suden y se vayan cocinando. La voy a poner a fuego alto y cuando comiencen a hervir le voy a poner a fuego medio para que se cocinen por 2 horas más o menos, o hasta que usted crea que ya están bien cocinaditos. Ahora le voy a poner unas hojas encima, después le voy a poner una tapadera para que se cocinen uniformemente tanto los de abajo como los de encima. Y después, miren, de 2 horas ya los tengo aquí listos y bien deliciosos. Aquí tengo los de frijoles y tengo los de costilla. Aquí los he separado en los bocales porque en uno tengo los de azúcar, en otro tengo los de costilla y en el otro tengo los de frijolitos. Pero todos están bien deliciosos. Este es el platillo típico más importante después de las pupusas. Aquí los salvadoreños desayunamos y cenamos tamales así, deliciosos. Y si usted quiere también se los puede comer para el almuerzo, no hay ningún problema. Igual que las pupusas, que las podemos comer en todo tiempo y nos caen buenísimas. Estos deliciosos tamales los acompañamos con una salsita de tomate y con un delicioso escabeche. Y usted lo puede acompañar con chocolate y café y quedan buenísimos. Delicioso. Como siempre, yo me quedo acá disfrutando de estos manjares salvadoreños. Y con ustedes nos volvemos a ver en una próxima receta. Saludos a todos nuestros hermanos salvadoreños que están fuera del país y muchas bendiciones para todos.